Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a otro nuevo video. Un video que va a ser muy diferente. Un video en el que te traigo yo una video reacción a un video que han estado, de hecho, ya es público en algunos canales de YouTube que está generando mucha, pero mucha controversia. Se trata de un video donde muestran a un dron grabando las cisternas del motel. Pero en, en alguna de las cisternas, al momento que el dron está pasando, se ve algo bastante llamativo y que por lo tanto a la gente le ha llamado mucho la atención. Eh, en los comentarios puedes ver eh, cosas como esta que estás viendo en tu pantalla. Muchas, muchos comentarios como de este tipo preguntando la misma pregunta que estás viendo. Bueno, yo aquí voy a reaccionar a él. Yo no sé quién o cómo estas personas lograron obtener esos videos. Vamos a reaccionar, también vamos a reaccionar a los comentarios porque también ahí podemos encontrar información respecto a este video que está comenzando a generar como que esta controversia porque sí está bastante bastante fuerte. Antes de ver el video, antes de mostrarte el video, te pido por favor que tengas mucha prudencia. Muchísima discreción al momento de ver el video. Puedes, trata de verlo tú solo si eres mayor de edad. Si eres menor de edad, trata de verlo en compañía de alguien, de alguien adulto, ¿vale? Eh, voy a reaccionar a ello y pues nada, la, la descripción de estos canales donde publicaron estos videos, repito, que esto es público ya está en internet. Lo voy a dejar en la descripción. Pues nada, antes de comenzar con el video quiero aclararte que todo lo que tú vas a ver a continuación y escuchar es de dominio público. Cualquier persona puede buscarlo en internet. y encontrarlo. Muy bien, ahora sí, acompáñenme. Ok, ya estamos aquí. Voy a reaccionar de esta manera. Si se dan cuenta. El video lo subieron en este canal llamado Oswaldo. Oswaldo Ceballos. Me voy a ir a la descripción de este canal. Para ver. quién es esta persona. y a qué se dedica. Supongo que en su información. Pues habrá puesto, ¿no? Reportero callejero, periodista, el corresponsal. Eh, su canal lo creó el 2 de junio del 2020. Ok. Esta persona fue una de las que publicaron este video, en el que la gente, si se dan cuenta en los comentarios, eh, la gente empezó a decir: Híjole, con varios menciones se aprecia una mano en la cisterna de en medio. Eh, solo saltando la barda pudo haber caído ahí tendría que ser ok eh, esto debe ser anterior al hallazgo del cuerpo no se observa ninguna medida de aseguramiento en el sitio tengo una duda repetí la parte del video parte de la cisterna se ve como una mano eh, comentarios como estos son los que se aprecian en este video de esta persona de Osvaldo Osvaldo Ceballos repito esta persona fue una de los que lo publicó eh, lo publicó ¿Qué fecha lo publicó? Vamos a ver en qué fecha publicó el video esta persona. Vamos a ver videos. Eh, lo publicó hace 10 días. Haciendo cuentas, eh, creo que fue publicado un día después o dos días después que se encontró el cuerpo de Devane. Vamos a reaccionar al video. Por favor, les pido mucha discreción al momento de ver este video yo simplemente les muestro eh, lo que está pasando lo que están publicando lo que están haciendo público en internet con respecto al caso y aparte de que ustedes mi audiencia me han hecho llegar el video y pues este como han visto que eh, los videos de estas personas pues no se han hecho como que virales porque entiendo que mucha gente eh, eh, percibe o ve dentro de esa cisterna una supuesta mano, supuesta, porque yo no puedo asegurar absolutamente nada. Hay quienes están yendo todavía mucho más lejos y están haciendo comentarios como diciendo que el, el cuerpo que está ahí es, este, supuestamente es de Devani, supuestamente. Pero no podemos asegurar absolutamente nada. Hasta que las mismas autoridades pues, logren ver este video. Si es que en alguna autoridad lo logra ver. Y si requiere eh, solicitarlo para que ellos lo puedan anal analizar. Pues evidentemente ellos pueden tomarlo para hacer, para hacer las investigaciones correspondientes. Muy bien, vamos a, a reaccionar al video. Eh, como viene en el título, dice Toma Aérea del Motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León. Eh, repito nuevamente, les pido mucha, mucha discreción. Antes de. Que ustedes vean la reacción a este video. Comenzamos. Muy bien. Aquí, eh, para empezar, ¿cómo rayos obtuvo esta persona este video? ¿Lo publicaron en alguna página de alguna autoridad? Porque el dron supongo que es de las autoridades, ¿no? Están viendo todo lo que es el perimetraje del hotel. Aquí, como evidencia, se ve una barda de la cual se dice que... Al principio me acuerdo que decían que Devani brincó esta barda. Yo dudo mucho que ella pudiese brincar esta barda y que corrió hacia la cisterna, ¿no? Eso se había dicho al principio. Aquí está la piscina de la que se habló. Muy bien. Siguen mostrando, siguen enseñando. Nos van a mostrar... Las cisternas... Donde... Eh, supuestamente... Eh, pues cayó de bane, ¿no? La cisterna número 1, cisterna número 2 y cisterna número 3 o es 1, 2 y 3. Ponen el drum en la cisterna número 2. Atentos aquí que aquí es donde la gente se comenzó a volver loca. Por la imagen que apreciaron Posiblemente Puede ser alguna rama Puede ser basura Que tomó alguna forma o algo por el estilo O sea, hay que Hay que tener mesura Y no este, no volverse locos Y sacar conclusiones que No nos competen, ¿no? Aquí lo único que podemos hacer es especular Y manejar como supuestos ¿Ok? Seguimos avanzando El video sigue avanzando y aquí es donde la gente, aquí es donde la gente se volvió completamente loca al momento de ver esta imagen. No sé si tú ya, lo, ya te percataste, ya lo notaste de lo que la gente vio y que por lo tanto dicen que se trata de un supuesto cuerpo dentro de esta cisterna. La imagen es esta. Aquí, si te dan cuenta, parece ser una mano. Los dedos, aquí, supuestamente, esa imagen se logra distinguir. Lo repito, puede ser cualquier otra cosa, puede ser cualquier otra cosa, puede ser alguna basura, alguna rama que está ahí y, este, y aparentemente o, o da la imagen de, de, una, de una mano, ¿no? No podemos asegurar absolutamente nada. Y repito, según en los comentarios de este video, la persona que subió este video le responde a algunas personas eh, con respecto a cuándo se subió el video. Esto debe ser anterior al hallazgo del cuerpo, ¿no? No se observa ninguna medida de aseguramiento del sitio. Y el que subió el video le dice, al otro día fue publicado. Entonces fue de al menos un día antes del 22. O sea, nos aclara que esto que estamos viendo... Eh, fue, este, eh, fue publicado un día después de que encontraron el cuerpo. Hay que recordar también que a Devani no se le encontró en esta cisterna. ¿Recuerdan? A Devani no se le encontró en esta cisterna. A Devani supuestamente a Devani se le encontró en esta cisterna. En la cisterna que estaba con la tapa. Hay que recordar también que las tres cisternas básicamente se unen. Las separa un espacio muy pequeño una de la otra y, que, y por esa razón se encontraron pertenencias de Devani en diferentes partes de las cisternas. Como por ejemplo el teléfono celular que lo encontraron creo que en la cisterna número 2 o, o en la cisterna número 3. Bueno, el punto que varias pertenencias de Devani se encontraron en de diferentes partes. El cuerpo lo encontraron aquí. Pero la controversia está... Con la imagen que la gente ve aquí, con la imagen esta que se ve aquí, la gente está pero sacando conclusiones, preguntándose, y todos, ¿eh? todos, absolutamente todos, cada que vean, ven el video y lo reproducen, ven exactamente esto: una supuesta mano. Repito, todo hay que manejarlo con supuestos, no podemos asegurar nada porque po también podría ser cualquier cosa. A mí lo que me llama la atención es que esta persona dice que lo publicaron un día después de que se encontró el cuerpo de Devane. Eh, eso ya es criterio de cada quien. Ustedes saquen sus conclusiones, observen ustedes la imagen. Recuerden, los videos los voy a dejar en la descripción por si alguien quiere ir a mirarlo con más detalle, quiere ir a hacerle, a hacerle zoom, quiere ponerle filtros, no sé para que este, saque sus conclusiones con respecto a lo que supuestamente ustedes ven en esta imagen. Este canal se llama Oswaldo Ceballos y también lo publicaron lo publicaron en este canal, que se llama Rome ASMR. Caso de Bani, últimas imágenes fuertes, siempre lo supieron, le pusieron como título. Esta persona... Creó su canal, en, se unió a YouTube en mayo del 2016. 2016, gente. Ya tiene muchos años que esta persona creó su canal. Y si te vas a sus videos, si te vas a sus videos, no tiene ni un solo video anterior más que de a partir de hace tres días ha comenzado a publicar videos del caso de Devane y también publicó este video que es el que más está siendo viral porque esta persona al momento de eh, mostrar la imagen que nosotros vemos que aparentemente o supuestamente parece ser una mano esta persona asegura que se trata del cuerpo de la joven Vamos a adelantarlo para no, no hacernos tanto rollo. Aquí. Ahí está. Esta persona asegura en este video que se trata de la mano de la joven. Y la gente evidentemente en los comentarios, pues... Se volvió completamente loca porque realmente están pensando, están especulando, ya están haciendo sus propias versiones con respecto a lo que posiblemente pudo haber sucedido en, en, en el tema de, de, de sacar el cuerpo de Devane. Hay gente que ya está mencionando que el cuerpo lo cambiaron y todo este tipo de cosas y no, hay que tener mucho cuidado con las declaraciones que estamos haciendo. No, recuerden, todo esto, toda esta información es meramente pública recuerdan mucha discreción al estar mostrando estos videos si tú vas a, eh, a reaccionar a esto o piensas compartirlo en otro lado eh, con mucha mucha discreción al respecto para poder hablar sobre esto vale repito yo los links de estos videos que publicaron este video los voy a dejar en la descripción por si alguna autoridad los llega a ver los quiere analizar o algo por el estilo pues ahí los tienen ¿Vale? ustedes pidieron que yo reaccionara a esto porque se les hizo bastante interesante lo que se ve, lo que se ve en estas imágenes. Ya más adelante veremos eh, el resultado, ya alguien saldrá a decirnos la, la verdad de lo que aquí se está viendo, pero yo repito, se ve algo, no sé qué exactamente, pero si sí se ve algo, eso no lo podemos no lo podemos negar. Pero podría ser cualquier cosa. Podría ser, repito, alguna rama o algo muy parecido a, este, a la mano de un cuerpo humano, ¿no? Puede ser muchas cosas. En fin, ya están informados. Ya vieron el video que están comenzando a compartir por todas las redes sociales. Repito, aquí abajo yo les voy a dejar este, los links directos para que ustedes vayan, vayan a checarlos eh, y los analicen paso a paso. Yo me despido, que tengan un excelente día. Ya saben ustedes, si el video les gustó, compártanlo con sus amigos. Suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo, de todo lo que está sucediendo en Internet. Nos vemos en el próximo video. Bye bye gente.